a la señora alcaldesa, y así ojalá que siga continuando haciendo obras, haciendo campañas, porque en realidad la gente, porque vive en escasos recursos en este de acá, este lugar, ¿no? Que continúe este trabajo, porque en realidad este pueblo vive de un sueldo mínimo, pues no pueden acceder a clínicas particulares o a veces hospitales, se rebota uno, ¿no? Porque en el hospital prácticamente uno hay que pedir cita un mes, dos meses. En realidad, hasta ahí la enfermedad ya se avanzó, pero así como estos necesitamos en estos pueblos, ¿no? Hay tantos pueblos como Central, Soledad, La Florida, Margarita, Esperanza, va, todas esas cositas necesitan estos trabajos, estas atenciones, ¿no? Más bien, gracias por recordar, así como nos vino a ofrecernos en su campaña, así está cumpliendo su palabra, ¿no? Más bien, gracias a la alcaldesa por estar presente en este lugar y por recordar, señora Nacabiasi. Agradecido de todo para que puedan atenderse a la comunidad de acá, pues. Que siga viniendo y que vaya a otros lugares también. Personas se puedan atender, ¿no? Porque mira, así mismo hay bastante pacientes que de una u otra manera viene a atenderse, pues, y así mismo, mira, vienen más pacientes y a veces la posta no se abastece. De verdad, bien agradecida porque hacía falta esto, ¿no?